Dando gracias. Venid, cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos. Andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra Eucaristía presentando las intenciones de la parroquia. Vamos a pedir por la salud de la señora Josefina Daive, Antonio Barturén Moreno, Teresita Pavés, Juan Saldaña Flores, Rafaela Dubó Rivera, Guido Castro, Juan Ojeda, Rosa María Quirós, Lorena Tapia Lobos, Andrés Valentín, familia López Cataldo, José María García, Fabio Cruz, Francisca Muñoz Riquelme, Leonardo Díaz, Rubén Muñoz, Marisela Araya, todo el personal que asiste a todos los enfermos de la pandemia, José Carrasco, Humberto García Brand, Óscar Berríos Troncoso, Víctor Neira Zúñiga, Jimena Vera Cos, Adelcira Flores, María Tello Tapia. Para que suele de una pronta recuperación, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También una intención por diáconos permanentes que están cumpliendo 24 años y nos han pedido rezar por ellos. El diácono José Aguilera, Jorge Len, Ramón Gutiérrez, Gustavo Quirós, Gustavo Rubio, Hugo Soto, Gregorio Vázquez, para que el Señor y el Espíritu Santo los fortalezcan en esta misión de caminar a la iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También oramos por nuestros difuntos: Alejandro Salinas Silva, Jesús Hidalgo, Juanita Stevens, Norita Fernández, Patricio Miranda, Óscar Silva, Orlando Escobar, Miguel Ángel Lazo. Para que cada uno del Señor los tenga en su santo reino, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y hoy día agregamos otra intención a la celebración de la Eucaristía. Como diócesis de Valparaíso, vamos a unirnos a todos los movimientos apostólicos y asociaciones de fieles, laicos y laicas de nuestra diócesis. Orlando Valle, que hace el servicio de coordinar el Consejo Diocesano de Movimiento, nos va a dar la bienvenida. Quiero saludar en el día de hoy, que reiniciamos nuestras actividades como Consejo de Movimiento, a cada uno de los coordinadores de los movimientos de la diócesis, saludar a los sacerdotes que los asesoran, pero sobre todo saludar a cada uno de los miembros de todos los movimientos de nuestra diócesis. Estamos en la semana en que el Espíritu Santo nos llegó a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro juicio, a crear las condiciones para que podamos seguir sirviendo a la Iglesia desde cada uno de nuestros carismas. Bienvenido a esta celebración. Gracias, Orlando. Les invito a que nos preparemos a encontrarnos con Jesucristo, que nos ha enviado su propio Espíritu Santo, implorando su misericordia. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, Padre rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraba. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos o elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia o en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esta es palabra de Dios. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice el Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, el Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes.
Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la misa unidos a todos los movimientos apostólicos y asociaciones de fieles de nuestra diócesis de Valparaíso. Ya nos dio la bienvenida Orlando Valle, a nombre del Consejo, del Obispo, para integrarnos a este encuentro con Cristo, el Señor Jesús, en el corazón de la Iglesia, en la maternidad de la Iglesia, en la Eucaristía. La verdad es que estamos muy contentos de retomar nuestros encuentros mensuales con los movimientos apostólicos, donde damos gracias al Señor por el carisma de cada uno, nos vamos conociendo y procuramos ponernos al servicio de cada uno de los movimientos, de los laicos y de las laicas, para que puedan crecer, para que todos podamos beber de esa fuente que el mismo Espíritu Santo derrama en cada una de nuestras comunidades. La verdad, y por eso lo hemos hecho así, es que Pentecostés nos explica la identidad y la misión de todos los movimientos apostólicos de la Iglesia Católica. Acabamos de leer de nuevo, como lo hicimos el domingo Pentecostés, el relato de los hechos de los apóstoles, cuando los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, en oración junto a la Santísima Virgen María. Ya habían tenido la experiencia del encuentro con el Cristo resucitado y ya lo habían visto partir a los cielos. Sin embargo, todavía les faltaba algo que los animara por dentro, que les diera esa fuerza interior que proviene del amor entrañable de Dios en Jesucristo, que ha dado la vida por nosotros. Y Jesús cumple su palabra, envía su Espíritu Santo, y ellos quedaron llenos del fuego del amor de Cristo y salieron a anunciar las buenas noticias en todos los idiomas. Todos los pueblos, dicen ahí en el texto, escuchaban en su propia lengua las maravillas sobre la vida nueva de Cristo el Señor, Dios con nosotros, que nos llena de su propio Espíritu porque nos quiere hacer en Él sus hijos adoptivos, participar de su propia vida divina. Los movimientos apostólicos son eso. La verdad es que cada vez que nos juntamos una vez al mes o nos encontramos en sus lugares de celebración y de formación, nosotros vamos viendo que los movimientos apostólicos convocan por la fuerza del Espíritu Santo a hombres y mujeres, jóvenes, niños y ancianos, de todas las edades, de todas las culturas, de todos los trabajos, de todas las especialidades, incluso de todas las sensibilidades y opiniones políticas, sociales, económicas. Y uno dice, pero son tan diferentes unos con otros. Y sin embargo, el Espíritu Santo vuelve a realizar su milagro. Todos se entienden en este lenguaje que nos regala el Espíritu de Jesús, el Señor, que nos hace comprendernos. ¿Qué nos ayuda a ser un solo pueblo? ¿Qué nos ayuda a comunicarnos? ¿Qué nos ayuda a transmitirnos el amor de Cristo? La fuerza del Espíritu Santo con todos sus dones. Este es el Espíritu que Jesucristo, el Señor, envió a sus discípulos, diciéndoles y regalándoles el don más precioso de Cristo, que muere en la cruz y vence a la muerte. La paz, el Señor esté con ustedes. Tres veces la va a decir Jesús. Y eso también nos regalan los movimientos apostólicos. No solamente la paz interior,
que proviene de este encuentro con Jesucristo, el Señor que nos reconcilió con el Padre y entre nosotros, sino también la paz de la fraternidad que vive en los movimientos. Por eso atraen tanto los movimientos apostólicos, porque cuando uno es invitado a participar o a conocerlo, ve que se cumple la palabra, miren cómo se quieren. Bueno, esa paz no es solamente interior, no es solamente la fraternidad del movimiento, sino que también es la paz social. Los movimientos colaboran en construir la fraternidad entre los vecinos, en nuestras comunas, en nuestras ciudades. Los movimientos contribuyen a crecer en ese sentido de solidaridad, para que podamos nosotros ofrecer ese calor humano que Dios nos entrega con su Espíritu Santo, y podamos entonces nosotros verdaderamente colaborar en este bien común, que Chile lo necesita. Chile, en este tiempo de pandemia social, de dolores tan grandes que estamos padeciendo, los movimientos apostólicos son una respuesta, porque ellos, con su conversión sincera, su vida fraterna, transmiten esta paz de Cristo, la transmiten y la transforman en una paz social, porque lo que más queremos, que en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestras comunas, en nuestro país, nos podamos identificar con el nombre de solidaridad. En mi familia se vive la solidaridad, en mi movimiento vivimos y multiplicamos la solidaridad de Cristo, en mi ciudad, en mi país, en Chile, en el mundo entero, queremos ver a fuego grabada esta palabra del Espíritu Santo que nos hace un solo pueblo y que nos regala la paz, la solidaridad, el amor de Cristo eficaz. Y por último, queridos hermanos, los movimientos nos recuerdan de que somos misioneros. Jesucristo resucitado, al soplar su Espíritu Santo, nos envía para anunciar el Evangelio, para ir por todos los pueblos bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que podamos nosotros vivir y transformar nuestra sociedad en un pueblo justo, fraterno, solidario, donde a nadie le falte el pan, donde nadie sufra el hambre de la soledad, del desconsuelo, de la injusticia, de la cesantía, de todo lo que nos degrada como persona. Los movimientos apostólicos saben y viven siempre esa vocación misionera que le regala Cristo en la Iglesia, nuestra madre y nuestra maestra. Siempre la mamá quiere ir a buscar a todos los hijos, que nadie se quede fuera, que todos participen de la mesa familiar, de que a nadie le falte la justicia, el pan y la paz. Gracias, queridos movimientos apostólicos. Es una bendición tener a los laicos y laicas de nuestra diócesis organizados en un consejo para ayudarnos a recibir este don del Espíritu Santo y anunciar las buenas noticias de Jesucristo, el Señor resucitado. Gracias. Unidos al Papa Francisco, a toda la Iglesia del Paraíso, vamos a hacer unas peticiones. Queremos pedir por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Pedro y por el Padre Gonzalo Duarte, nuevo Obispo. Gonzalo Bravo. Gonzalo Bravo. Y rezamos también por los dos. También por Gonzalo Bravo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por todas las personas que han sido nombradas como intención de esta misa, de esta parroquia del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por todos los movimientos, por todas las personas que están enfermas, por todos los de los diferentes movimientos, por todos los que han perdido el trabajo, por todos los que están pasando alguna necesidad. Con María roguemos al Señor. Escúchalo, Señor, te rogamos. Y pidamos porque desde nuestra iglesia local podamos ser más solidarios y compartir lo que tenemos o lo poco que tenemos con aquellos que no tienen nada
y necesitan mucho. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Acoge, Padre Santo, estas súplicas y todas las que llevamos en nuestro corazón. Permite que se realicen según tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos al Señor nuestras ofrendas. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y les das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí cuando recordamos en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno del Espíritu Santo, que ha derramado en nosotros la misericordia, el perdón de Cristo, el Señor Jesús, rezamos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con todo el corazón nos damos la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Thank you.
Oremos. Dirige, Señor, con tu Espíritu Santo a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que, dando testimonio de ti, no solo de palabras, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Y ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Jesús, mi bien, mi dulce amor, inflama mi corazón con el ardiente deseo de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los pecados del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hogares, sus familias, todos los movimientos apostólicos de la diócesis de Valparaíso, y permanezca para siempre. Amén. Vamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Un día del cielo un ángel a una virgen habló, le dijo si aceptaba ser madre del mismo Dios. La virgen dijo humilde, esclava soy del Señor, y Dios se hizo hombre, y el hombre se hizo Dios. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María Purísima, sin pecado concebido.